Bueno, seguimos en la hora de Maquiavelo, versión online. Y estábamos con Daniel Jameson, que el hombre es consultor, es experto en comunicación, autor de unos cuantos libros. Eh, el último, que se llamaba... El Poder y la Acción. El Poder y la Acción, que es un... O un, Casualidad. Es un libro sobre estrategia, en realidad. Exactamente. Nosotros lo presentamos como la ontología de la estrategia, una perspectiva de ontología de la estrategia. Y habla mucho de política, aunque en el ámbito de las organizaciones habla de política en el más amplio de los sentidos. ¿no? Claro. Así que... ¿Cómo...? ¿Cómo ves eh, estas campañas electorales muy básicas? Sobre aburridas. todo la parte publicitaria. Muy digamos. aburridas, Diego. Muy aburridas. Por eso te decía, en el cierre de la versión eh, de televisión, te diría que es el setentismo creo que ha vencido, porque son los recursos que uno agarra a la campaña de Ezequiel Martínez, este, Chamizo. ¿Cómo, ¿Cómo viste el spot que mostramos al principio del programa? Te lo puedes repasar. Eh, donde aparece Insaurralde con cáncer. A ver, eh, el año pasado habíamos escrito una serie de artículos que tomó luego Urgente 21, lo tomó Revista Imagen también, pero de Urgente 21 y también creo que después lo tomaron... Urgente 24, Netflix. el site de... No, perdón, no, Urgente 24. La inflación acá no, 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 no afecta, es más, es deflación. <laughs> bueno, y otros medios que han tomado que habíamos hablado, primero de la noción de... Necromarketing. Claro. Y luego eh, Orlando Di Pino, en su sitio también empezó a hablar de oncomarketing. Mm, a oncomarketing, mirá vos qué a partir buen de... término. Y bueno, este... yo recordaba que el gobierno argentino, en el enero de 2012, uh -huh. eh, oficialmente dijo la presidenta tiene cáncer. Sí. Cuando en realidad no tenía ningún diagnóstico de cáncer y además los médicos mismos dicen, mira, donde no hay una seguridad uh -huh. de que haya o no haya cáncer, no se anuncia el cáncer. Y de hecho, por supuesto que no lo tenían. ¿no? A ver, el, el, los spots del oficialismo eh, tienen una clara épica de victoria. Sí. ¿no? sí es sí, decir, sí, de sí. la música. Los papel, tras, papelitos, papelitos, papelito. banderas flameando. Es una épica de victoria. Es muy linda, estéticamente hay que es decir que, que está muy es, lograda. Es que creo que son las mejores campañas. Martín Mercado es el publicitario actual. Exacto. De Ellos hoy. no pueden, no pueden renunciar al liderazgo como una marca que tiene el lugar de líder, claro. no puede renunciar al liderazgo. Digamos, no le queda otra opción que seguir desde ese discurso de la, ep, de la épica de la victoria. Ahora. No está desconectado esto que presentan de Insaurralde. Claro, porque una cosa es la victoria la victoria contra el cáncer. Ahí va. Forma, ¿no? Y eso era el oncomarketing. El oncomarketing tenía que ver. Además, no era únicamente el caso de Cristina. Qué casualidad también la cuestión de Lula. Es decir, ¿cuántos, mm. ¿cuántos, empezaron, cuántos jefes de Estado se empezaron a. Bueno, Dilma a transitar Rousseff. Por ahí? Por no olvidemos no el... que Dilma Rousseff. Antes de ganar la elección, había tenido cáncer. Yo pero, no quiero afirmarlo, pero yo estoy casi seguro que Dilma no hizo ningún spot con el cáncer. Se comentó, se admitió oficialmente. Lo que pasa sí. es que la comunicación, vos es. viste, a veces es eh, ATL y hay veces que es BTL. Digamos, hay veces que lo vienen below the line. Claro, sí, se comenta. Ahora, es, evidentemente, eh, me gustó el término, que felicitarlo a Orlando de Pino, el, el Oncomarketing. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Estados Unidos el presidente Roosevelt en los años 30 uh -huh. era paralítico, como sí, claro. prácticamente como este eh, eh, Gabriela Michetti. En el caso de él había sido por la polio. Por, había por tenido ese. polio. Yo creo que él se podía parar, pero no podía caminar, una cosa más o menos así. Entonces, bueno, vivía prácticamente en silla de ruedas. Y los americanos nunca se enteraron. Bueno, se enteraron después de, uh -huh. de que salió del gobierno, después de su muerte, salió del gobierno muriéndose. Eh, porque era como que, digamos, en aquel entonces a los norteamericanos nunca se hubiese ocurrido votar a un paralítico. Mm. Eh, era un gran líder, ¿no? Y fíjate que hoy se inventa el hombre. Lo, lo que pasa es que en aquel momento la enfermedad era vivida quizá como un rasgo de debilidad. Claro. Mientras que acá se reinventa desde un punto de vista hoy, digo, en el de, la siglo, fortaleza. de la fortaleza. Es decir, y y si bien Gabriela era... Miqueti no hace marketing con su silla de ruedas. Pero es como que en, no sé si ahora, pero en algún momento este también fue un plus, ¿no? Sí, el... sí, sí. Yo creo que, que sirvió en la campaña, en la primera campaña donde gana el gobierno este, Mauricio Macri, sin duda ahí tuvo sí. un peso muy importante, Gabriela. Este, pero indudablemente acá hay una, la, se presenta a quien vence el cáncer vence cualquier cáncer. Mm. ¿no? Esa es un poco la idea. Mm, el cáncer de la sociedad, una cosa así. Exacto. Mirá vos. ¿Qué, qué, qué, loco, cómo cambian los tiempos, ¿no? Claro, eh, lo que antes era debilidad, hoy se transforma en, en fortaleza. De y después manera. también está, eh, bueno, vos decías que además del oncomarketing, está el marketing necromarketing. El necromarketing, que eso que empezamos a hablar cuando. No quiero decir nada, pero la gente que se viste de negro, Ajá. ¿no? Por ejemplo, Cristina, que ahora dicen. Lo mismo tiene que ver con Men in Black, es decir, yo estoy por encima del sistema. eso. Totalmente, claro. totalmente, está aclarado. Este, eso me faltan los anteojitos. Claro, hermanos. claro. Que Cristina este, parece que le recomendaron, no sé si lo va a hacer finalmente, que vaya dejando el luto. Porque uh -huh. se ve que hay mucha gente que dice, che, para el marido se murió hace ya uh -huh. tres años. Eh, Me como que. Eh, además, hay, hay actitudes de Cristina que son un poco contrastantes con el luto, que es ella baila, baila el himno incluso. Uh -huh. pues algunos dicen, che, no será demasiado joda. Este, y que entonces le dijeron, hay mucho contraste. Si estás contenta, entonces. Llegó el momento de empezar a sacar el luto. Eh, la otra vez se la vio en la bolsa con en, en vestido negro, pero que tenía algún vivo este, plateado. Sí. ¿no? Entonces la pregunta es... Bueno, lo este, que pasa es que la, viste, la política también es un poco de dialéctica, digamos, ¿no? de, de articular contrarios. no Tiene que ver un poco con la alegría, un poco con la reflexión. Ahora, eh. ¿vos qué le recomendarías a Cristina? Eh, ¿Seguir con el luto o decir, che, hay mucha gente que se está preguntando... Pues, esa es la pregunta, ¿no? Cuando el marketing se nota demasiado, mm. no será contra. Sí, es lo que pasó en los últimos debates, ¿no? En los últimos debates uno ve que hay personas que están muy coacheados, ¿no? es, eh, Hay como es una exageración. Yo noté exageración. En el debate de unen, mm. si te referís al famoso Eso. debate de, 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 digamos, las fuerzas filo radicales de centro izquierda en capital, Ajá. en donde a mí me parece que el caso de Lilita fue un poco extremo. Ajá. No, pero a Lilita no, no, creo, no se le nota un coaching detrás. Como ¿Sí? que es tan natural, se maneja tan bien con los Lilita medios. Es, que... así. es así. Es así. como los peronistas, aunque no le guste a ella, es incorregible. Ahora, Lilita tiene, en comparación con todos sus adversarios, da la sensación de que tiene miles de millones de kilómetros de televisión. Sí, pero yo creo que le sale naturalmente. Es una cuestión genética, Neda. Yo no creo que sea una práctica. Es decir, Cerró, sus adversarios porque, porque lo ella quieren se robó presentar. todo el debate. El sus debate adversarios era ella, lo quieren era presentar. todos Pero, contra ella. Pero y Pino este en su momento con esta cuestión cinematográfica que él tiene cuando él también debatió eh, la semana previa mm. que fue también, yo estaba afuera Este sus detractores, a Lilita Carrió, la quieren tomar como que ella es eh, que tiene esta cuestión televisiva por preparada yo no creo que sea preparada, yo creo que es una cuestión... ¿Le sale naturalmente? Le sale, le sale, es una... hay personas que tienen... Bueno, este ella venía de... con unas placas ahí, vino preparada. La... <laughs> eso preparado. sí, eso sí, pero ni las sabía manejar. Vos justamente lo que peor le salió es el manejo de las placas, que se olvidaba que las tenía que poner, es decir, o lo tiene extremadamente bien planificado hasta los olvidos, mm. cosa que dudo, cosa que dudo. Yo creo que ella es naturalmente así, es decir, hay personas que nacen con esa. Es ah, muy raro el caso de Lilita, porque eh, yo creo que esta vez va a sacar muchos votos. Muchísimos. Eh, yo creo que es efectivo. Vos me preguntabas y es, y, fuera de cámara. Y eso, yo creo que, yo creo que va, va a sacar muchos votos. Creo, eh, que, creo que los tiene merecidos, porque sí. me parece que. Remo. Se, eh, a mí no me gustaría tener una Lilita Carrió presidente, pero me parece que ella tiene que estar en el Congreso. Uh -huh, Definitivamente uh -huh. tiene que sí, estar sí. en el Congreso. Es más, a mí me hubiese gustado que fuera Lilita senadora. Pero bueno. Pero. Eh, por otro lado, eh, se la nota este, como un poco excesivamente telegénica, ¿no? Ahora me parece que algunos tics se los sacó, como por ejemplo que mira cámara, sí, ¿no? Sí. medio que le dijeron que eso no queda bien, que suena, sí. suena muy artificial. Eh, y, y a muchos los sorprendió el grado de agresividad que tuvo con sus contrincantes de una interna, porque una interna se supone que son amigos, que pero están que debatiendo. Yo no, creo, yo no creo que sea agresivo, ¿eh? yo creo que tenemos que aprender a... Bueno, la... algunos los trató indirectamente de miedosos, mentirosos, bueno, mentirosos no tanto, pero miedosos, este, de fríos, tibios. Sí, sí, pero bueno, ella es polemial, no es agonal, digamos, por lo menos. Sí, no, nosotros sí. tenemos, estamos acostumbrados o a la agonalidad de la política. Claro, es todo o nada. Si es no claro, estás edulcorada, conmigo, te tengo que matar. somos todos amigos y articulados. Y la verdad que la política transita también por el medio fundamentalmente. Es diálogo y discusión experta. Digamos, no para destruir al otro, sino para exponer cuál es tu postura y, y cuál es tu, tu lugar y de diferenciación con el otro. La verdad que unen, hay que reconocerle que es la única fuerza que realmente está haciendo unas pasos. Una, una paso. Las demás, sí. es mentira, no hacen paso, están solamente presentando Tampoco nadie entiende por qué, Corno, tenemos que votar este, internas obligatorias, porque se supone que las internas se hacen como en Estados Unidos. Cristina, bueno, como, siempre, Cristina como siempre, en, en esas están. medias verdades dijo: no, votamos internas obligatorias como en Estados Unidos. No, 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 son, no obligatorias. son obligatorias. Hay un solo estado, no sé si es el de New Hampshire, el cual, donde la interna, tanto demócrata como republicana, es abierta. O sea, que pueden votar todo lo que tengan ganas. Pero las abiertas tampoco son obligatorias. Allá. Las abiertas tampoco son obligatorias. Pero en todos los demás estados, como en todos los demás países del planeta, claro. las internas son de los partidos claro. que las hacen si tienen ganas y si no, no las hacen. Pero más allá de esto, digo, que es una hermosa oportunidad para el ejercicio de la apertura del, de los espacios políticos, el único que lo ha hecho es unen. Y eso hay que ¿Ah? re rescatarlo. Hay que... Me parece a mí que... Como toda interna, implica diferenciación. Claro. Y la única que fue al frente, que se animó, y quizá sí con un cierto grado de agresividad, fue Lilita a plantear cuáles son las diferencias con las, con las otras propuestas. Ahora, ¿Qué diferencia? no Del 1,8% que sacó en el 2011 a, no sé, no pronostico cuánto, pero sí, eh, va a sacar un montón. Eh, ella como candidata a diputada, que probablemente va a ser la que más votos saque sí. de, los, de los diputados de UNEN. Eh, bueno, probablemente sea la segunda más votada es muy eh, de, 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 de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué extrema la sociedad argentina? Lo mismo, ¿cómo te explicás vos esos fenómenos de imagen que no se entienden como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Que empezó allá por el 2007 con buena imagen, razonablemente buena, digamos, para decir un número 50%, bien, tampoco demasiado. Uh -huh. Con la guerra del campo se fue al quinto subsuelo, llegó a tener, no sé, creo que en algún momento mm. llegó a tener 15, casi como de la rúa. Mm -hmm. De la rúa tuvo menos de 10, fue una cosa única en la historia. Eh, y con el tema de la muerte de Kirchner, la recuperación que hizo fue increíble. ¿Vos te acordás de una escena de los chicos de la guerra, en donde había un mozo que había ido a combatir? Eso nos pinta bastante. Y entonces el dueño le dice, anda que yo te cuido el puesto, este, qué maravilla, nos vas a representar. demostraba mezclado con las imágenes de la gente vivando a Galtieri en la plaza. Posguerra, vuelve. Vuelve a buscar su trabajo y no se lo habían cuidado, lo echan. Eh, Argentina. Y este toda la gente digamos hablando, y Malvinas nos pinta, es decir, Malvinas sí. éramos o todo o nada cuando volvimos que éramos la peor escoria. Lilita 1,8 que Dicen que ella se, se, se enfermó después de eso. Fue una. Sí, una, 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 una lo sintió como una herida. Y debe una haber sido muy. Muy, muy, muy dura. Muy, muy. Este, y ahora volvió y ahora probablemente, no sé cuánto va a sacar, pero es muy probable que termine en octubre, no en las pasos, pero en octubre quizás sacando un 30%. Sí. Yo creo que nos pinta bastante estas cuestiones de los humores ciclotímicos que tenemos en Argentina, pero también en la vida misma, digamos. Creo que son buenos mensajes también, ¿no? De uno cómo, cómo puede tener resiliencia política, si se quiere, mm. en el sentido de que. Bueno, y si lo no... que es interesante es esto de que en muchos países, bueno, no, quizá no tanto, pero en muchos países se dice que eh, de una mala imagen no se vuelve nunca, cuando se tuvo una buena imagen en algún momento y no, no Argentina demuestra no todo lo contrario. No estoy tan de, acuerdo. de Macri se decía no, pero Macri tiene esa imagen de empresario, qué mm. sé yo. Mm. Y fíjate cómo Macri, bueno, ahora está un poquito más abajo, pero es lógico, la gestión lo desgastó. Pero fíjate, no, estamos tan volubles los eh, los electorados. Digo, dice que Cristina, volubles. Cristina, que ahora bajó, podría incluso hasta volver a subir. ¿Quién te dice? Yo no creo. Yo no creo porque ella sí si ahí es representante coincido con Al Julio. Muy sí, sí yo creo que es un final de ciclo este, y si no hay una manera de reinventarlo, cosa que dudo, este, no, no, no le veo un camino. Digo, acepto. porque el sistema argentino permite que un no presidente creo que caiga se vaya tan, y vuelva, ¿no? No, no creo que caiga tanto como dicen, en, es decir, que tengan un golpe tan... una lección tan dura. Creo que van a tener una elección, pero no creo que sea tan dura como dicen algunas... Eh, encuestas. En el caso del, de, de Cristina. De Cristina, no creo que tenga. Vos decís que eh, no va a ser tan grande su derrota. Pero sí creo que es irrecuperable. Es una, una visión, ¿no? Y que no va a ser tan dura. O sea, eh, porque acá hay, todos, todos lo, que, lo que dicen es, el resultado se mide más o menos por la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Que es la madre de toda la batalla, porque obvio. Y que eh, difícilmente Cristina logre eh, la performance que tuvo. Este, en 2009 que fue mala mm. y muchos dicen esta va a ser todavía un poco peor. Sí, 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 yo creo que sí. Por otro lado también tenemos que tener en cuenta que estas son las pasos y digamos las pasos también condicionan de manera distinta a una elección definitiva. Sí. Entonces este tampoco. Si ya cumplimos. empieza mal es muy probable que termine mal. Eso por un lado sí, pero también creo que no nos va a pintar del todo el panorama exacto que vamos a tener luego en. No, claro en la final, ¿no? sí. Este creo que es eh, sí una. Un, un indicador interesante, pero respecto al kirchnerismo sí yo coincido en verlo como un ciclo más bien este. muy desgastado. ¿Te acordás yo en la última visita te conté que eh, en, en, justamente en el libro hablo de esto, que, que el poder se degrada? Es decir, llega un momento en donde las eh, facciones internas, las, las líneas internas de un partido... Es decir, hay un lugar en donde las estructuras políticas quiebran, se implosionan, digamos, ¿no? Crecen... A bueno, y además que el peronismo con esto de que todos van a buscar la sombra del que está viniendo. Eh, este, y bueno, eh, Eso es muy peronismo. Es muy probable... Muy pejota, como diría Lilita. Es muy probable que después de las paso, eh, la semana que viene... Eh, veamos algunos, eh, como en política le dicen saltos de garrocha, uh -huh. de, este, y eso especialmente en el peronismo, este, de, de los que están hacia los que van a venir. Uh -huh. Exactamente. Yo igualmente creo que este, los movimientos aún no están jugados todos. Yo creo que vamos a ver más movimientos. Jugate un poquito, a ver. No, me gustaría ver qué, qué va a pasar, por ejemplo, definitivamente con el macrismo y el masismo por ejemplo, porque ahí este, hay un tema complicado, porque ahí Macri siente que hizo un acuerdo con Massa y Massa lo niega como San Pérez, todo el tiempo no, yo no tengo nada que ver. Yo simplemente sí, acepté porque... algunos amigos. Sí, sí, sí y este bueno, vos viste que hay políticos que les cuesta decir este, la cercanía política con otro. Hay una cosa que está clara también. ¿no? En la ciudad de Buenos Aires no hay masismo. Y no hay masismo porque más hizo un acuerdo con Macri. Uh -huh. Está clarísimo. Uh -huh. Y los candidatos que tiene del pro. Eh, son candidatos producto de un acuerdo no, no no es que se pasaron tipo borocoto es, es así no no claro Porque evidentemente no. hay una especie de no sé de prudito de algunos este, como Justosi que es por esto que te decía que me parece que es un estado muy temprano todavía esto de las pasos las PASO es un indicador del cual yo creo muchos políticos van a tomar eh, los datos de los resultados y ahí van a empezar a negociar de manera más concreta mm. quizá hacia adelante esos espacios. ¿no? Con lo que, eh, a ver si te interpreto bien, en octubre el, la, la ventaja de quien gane se va a ampliar, o puede ampliarse. Se puede ampliar, se puede ampliar, exactamente. Es muy probable. Y, que y se quede cada vez más solo aquel que, que todavía ah. está agarrando los últimos. Rascando el fondo de la olla, digamos. El wrap-up, exactamente. Mm. Sí, que además, el caso concreto de Cristina, que no tiene reelección porque la constitución dice que no debe ser así, eh, y este es un tema complicado. Yo le pregunté cuando me despedí de Julio Bárbaro eh, la pregunta que nadie se hace. ¿Y cómo siguen, suponiendo que ya pasaron las elecciones, todo este periodo largo, el 28 de octubre, cómo mm. siguen los próximos dos años? Es que es más o menos como 1492, este antes del descubrimiento de América. Es decir, eh, es decir jamás en 1493 te hubieses imaginado que el mundo iba a ser como te lo imaginabas eh, en claro. 1491. ¿no? Claro, o sea, que no podemos ni imaginarnos cómo va a ser, qué va a pasar. Por, estamos en un problema ahí. Un problema. ¿no? este Porque, lo cierto, el otro día miraba 678 y espero que eso no sea tomado como un pecado, y decía en el hashtag, eh, algo así como arroba seis, eh, no, perdón, el numeral 678, la OPO no tiene rumbo, una cosa así, o sin rumbo, la OPO sin rumbo. Y me parece que la verdad que la que anda a los tumbos es la política argentina. Digamos, toda la política. Toda la política. No, no pueden quedar afuera. Y una vez eh, la escuché a la presidenta decir: eh, Ahora a mí no me culpen de, de la calidad de oposición que tenemos. Y yo diría que sí. sí. Es decir, no la culpo, pero que es corresponsable sí, porque eh, un jefe de estado también el es. El kirchnerismo hizo mucho por destruir lo poco que quedaba de los partidos políticos con el borocotismo con la financiación de candidatos para jorobar a los, a los otros candidatos. Siempre un jefe de Estado creo que tiene una corresponsabilidad sí, en cuanto a pero sí, no. a la dinámica política sí, que no. se da en el país. Si ese hoy estado. tenemos un país en la Argentina que es el país bueno junto con Venezuela que más inflación tiene de América Latina, uh -huh. si es el, el país más inestable de América Latina, es el único que no progresa y es el único en donde caen las reservas porque en todos lados se están sub subiendo, es el único que tenía liderazgo en las exportaciones de carne y de trigo tradicionalmente uh -huh. y la perdimos. Uh -huh. Y, y tiene que ver con el que nos gobierna. porque... Sí, así. sí, sí, sí. Igualmente, yo también creo que el gobierno y la falta de la creatividad que yo veo a veces en la política, porque salvo honrosas excepciones, la política, la verdad, que se ocupa de los. se sigue ocupando de los problemas de la política y no de, de los, los problemas, problemas de la gente, gente, que es el verdadero objetivo, ¿no? Es crea sus propios problemas. Y después se ocupa de esos de solucionarlos, problemas. solucionarlos, este, Pero sin pensar qué va a pasar mañana. ¿no? Y, y no tiene tampoco la, esta cuestión de la, de, de pensar cuál es la reverberancia en los problemas de la gente. Es decir, ahí no. Pero digo, hay excepciones. Digo, eh, ¿cómo se llama? Esto, por ejemplo, del casamiento eh, con gente del mismo sexo, este, me parece que el ingreso universal es, son logros y me parece que está muy bien. Pero la política debería ser permanentemente eso no la, la excepción sí, las no, además generar una digamos esos logros son muy buenos yo digo mientras sean sustentables la por supuesto, pregunta es por está supuesto. todo muy lindo la asignación universal por hijo está todo bárbaro el estado creció el estado tomó creo que dos millones entre gobiernos, provincias este, municipios como dos millones de empleados entre planes y empleados eso me parece sí pero destruyeron los fondos de jubilación destruyeron los fondos de jubilación y el problema es que desfinanciaron al Estado sí. y eso no se puede pagar y por eso y por eso la Argentina tiene desde hace años una inflación galopante que evidentemente a esta altura ya nos dimos cuenta ¿Te que falta no años contados. para jubilarte todavía no, me faltan algunos años por suerte bueno, sí pero está, venís bien, venís bien eh, porque yo creo que los justamente van a tener un serio problema. y sí porque ellos dijeron que justamente eh, lo presentaban el otro día como que era la única opción: privatizar, eh, perdón, eh, tomar los fondos de las AFJP porque si no se podría haber hecho la yo creo que sí que hay un montón de cosas sí, que se pueden hacer obviamente. de manera más creativa eso fue más eficiente. un manotazo que se le dio a, al ahorro que tenían una parte de los jubilados y que era una bendición de que esos jubila, esos futuros jubilados en los próximos años iban íbamos íbamos a descargar al estado de una obligación con la cual el estado iba a tener las manos libres para a los otros jubilados darles algo más y tener la posibilidad de Mantener la estabilidad monetaria. Ahora no la tenemos. El tipo que venga, llámese masa, llámese como sí. sea, en el 2015, va a tener que. ¿Cómo resolver el problema de, inflación, de la inflación con un Estado que es eh, insustentable? Sí. Y ese, eso realmente fue una gran. No la vamos a pasar bien. No la vamos a Los pasar bien. Los que nos bien. vamos a jubilar. No la, vamos a pasar no la vamos a pasar bien y lamentablemente a la Argentina la va a pasar muy mal en los próximos años porque todo esto va a haber que recomponerlo la energía, las inversiones. Ay, no nos amarguemos. Usted lo escuchó, Daniel Jameson bueno, el hombre experto en comunicación, autor. Eh, le recomiendo su último libro es sobre este... el poder y la acción de ediciones Granica y se está vendiendo muy bien también en formato de ebook. Ah, moderno. Estamos bien, estamos bien. Y usted siga viendo la hora de Maquiavelo.